Ya estamos grabando. Cuando quieras. Prisión Guantánamo, Cuba. Sábado 14 de marzo del 2015. Carta a las damas de blanco desde la prisión de Guantánamo, Cuba. Respetables hermanas. Ha transcurrido más de una década después de aquella primavera en que vestidas de blanco salieron a las calles de la isla a reclamar justicia y a enfrentar de manera honesta el ultraje y la opresión. Nadie imaginó que de sus rostros nostálgicos y mirada entristecida sugerían heroicas marianas que con el paso del tiempo se multiplicarían por toda la nación. Hoy son incontables las personas que las miran, pero desde este laberinto que ha consumido mi juventud, deseo rememorar junto a ustedes los 11 años de su incansable bregar en favor de los derechos humanos y liberación de los presos políticos que todavía nos encontramos en prisión. Reciban todas mis deferentes saludos y este poema que le dedico con afecto y admiración. Título rememorar. Sin temblar ante el verdugo, a la iglesia van las damas, entregando amor profundo para quienes las rechazan. 11 años han pasado desde aquella primavera que tocó sus corazones para unirlas como hermanas. Incontables son sus huellas, ya nadie puede imborrarla, ignorarla, porque están en toda Cuba reclamando democracia. Fraternalmente, prisionero político cubano, Andy Rome Tacuenca. Oye, ahora mismo yo voy a editar eso, lo voy a poner con una pequeña ficha, ¿no? De tu persona, del tiempo que llevas en prisión. Sí. Me gustaría que me hables, si te queda tiempo ahí, de cuál es tu situación actual de salud, de encierro. Actual de salud bastante crítica, porque tú sabes que a mí me detectaron una osteoporosis. ¿Tú sabes lo que es osteoporosis? Sí. Me la detectaron fundamentalmente en la cervical, y es degenerativa porque se ha degenerado por todo el cuerpo, y padezco de escoliosis, padezco de artrosis también degenerativa. Si madre se puede argumentar más, cuando la secretaria la llame, para que te dé todas las enfermedades. Sí, sí, mira, también quiero preguntarte, yo por supuesto te conocí y sé que fuiste a prisión siendo muy joven y también conozco... ¿De los 16 años? De los 16 años de edad. También conozco por lo que has pasado en más de 20 años, 23 años de prisión. Tuve 13 años en castigo, ¿tú lo sabes? 13 años en régimen de máxima severidad en el área de castigo, en el área de aislamiento. También has protagonizado unas cuantas huelgas de hambre en Pinar del Río. Supimos en huelga de hambre, te vimos en huelga de hambre donde estuviste al borde de la muerte. ¿Cuántas huelgas de hambre has protagonizado? Bueno, yo he protagonizado aproximadamente unas 15 huelgas de hambre por ahí. La última fue en el 2012 para regresar a la provincia, que me deportaron de Guantánamo a raíz de la huelga que hicimos en reclamo de nuestra libertad en el 2012. Empezamos el día 23 de febrero y tuve 37 días en huelga de hambre. Y entonces de ahí me deportaron para Camagüey debido a esta huelga y tuve que en octubre volverme a declarar en huelga para poder regresar a Guantánamo para ver el nacimiento de mi pequeña hija, porque de eso me quería matar. ¿Qué edad tiene tu niña ya? Mi niña tiene 2 años y 5 meses. Se llama Adriana Milena Frometa Colombia. Sí, conocí a tu esposa acá cuando vino... Venía acá a Santiago de Cuba en las primeras marchas de las damas de blanco acá en la región oriental, que iban hasta el cobre y las golpizas que recibían, los ataques. Oye, y hablando de golpizas, ¿recuerdas cuántas veces has resultado víctima de la violencia policial, de las golpizas en las cárceles donde has estado? Bueno, he sido víctima 5 veces. La última ocasión fue cuando me planté el día 23 de febrero del 2012 exactamente, ya desde entonces para acá no he sido nunca más golpeado. Esa fue la última golpiza que me dieron. Pero bueno, tengo secuelas de ella, partidura de cabeza, en la ceja, en el brazo izquierdo. 23 años de prisión, ¿de una sanción total de cuánto tiempo? De 46 años y medio. 46 años y medio. Entraste a los 16 años, ¿y qué edad tienes en estos momentos? 38 años de edad. ¿Delitos que te han imputado, que te han fabricado en todo este tiempo? Salir ilegal, desacato, desorden penitenciario, 3 veces he sido sancionado, 4 veces mejor dicho, he sido sancionado por el delito de atentado. La última causa fue aquí en Guantánamo en el 2007,
que fue cuando tú reviniste acá a Guantánamo, que para traerte a ti, yo estaba en la cerda, o sea, viví en la cerda 8 y me deportaron a mí para traerte acá para Guantánamo y me llevaron para la, para el castigo de Boniato. De Boniato, sí, recuerdo esa fecha, recuerdo ese momento. Fuiste desde un inicio uno de los más activos, ¿no? Desde que ingresaste a prisión fuiste miembro del el presidio político Pedro Luis Boitel. Pedro Luis Boitel. Formas parte, eres miembro también del Frente de Resistencia Cívica. De Resistencia Cívica. Orlando Zapata Tamayo. Y sabemos también de tu destacado activismo tras las rejas. Muchísimas notas, muchísimos escritos, denuncias, protestas realizadas, fechas conmemoradas. Y entonces incluso recientemente ellos manifestaron su preocupación hacia mi persona para darme la libertad extrapenal. Una de las preocupaciones del Departamento de la Seguridad del Estado era esa, que yo saliera a la calle y empezara a joderlo. Así fue la manifestación de ellos. Así te dijeron. Es que lo que ha detenido, ha dilatado mi licencia extrapenal, aún siendo incompatible al régimen penitenciario, solamente por la osteoporosis degenerativa, soy incompatible al régimen penitenciario. Entré siendo un joven saludable y tengo más de 10 padecimientos contraídos en prisión por la mala alimentación, por el maltrato y por el tiempo que llevo recluido. Ya. Pero bueno, nada. Los quiero mucho a ustedes y me gustaría seguir conversando el sábado que viene, si tú quieres. Si sí, quieres, conversamos el sábado. No te quiero robar el tiempo que necesitas para comunicarte también con tu esposa y la niña. Sí. Saludar a la niña. Dámelo. Pero bueno, entonces, dámelo, tú le comunicas a tu hermana que tú me dijiste a mí. ¿Cómo es que se llama? ¿Ya me dijiste? Lisandra. Dile que si puede llamar a Lisandra, pero que de todas maneras yo le voy a llamar para decirle a Lisandra que haga lo que tiene que hacer con el caso de ella, de tu esposa, sí, para que le llegue el apoyo que generalmente garantizamos. Te quiero y le da un abrazo a todos los hermanos. ¿Oíste? Ok, un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo siempre que puedas y llámanos. Ya, te quiero. Bien, bien.